gente desaprensiva se ha dado a la ingrata tarea de robar los medidores de agua de la ciudad de Macas. Esta noticia preocupante lo confirmó la directora de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado, ingeniera Andrea Galarza. Efectivamente, aprovechando la ocasión para comunicar a la ciudadanía que por ningún motivo el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado ha procedido en ningún momento a retirar los medidores. Esto está siendo prácticamente un robo que se está dando a los medidores, especialmente a aquellos que no tienen protección. Hemos recibido denuncias, reclamos desde hace 3 semanas aproximadamente de estos robos, por lo que sugerimos a las personas que, uno, primeramente se debe proteger a estos medidores, se recomienda después de cada acometida, y en segundo lugar la colaboración, ya que si se sigue dándose estos episodios, va a ser posible tal vez dar con los responsables. Se está haciendo indagaciones en el EQ 911, se está tratando de identificar tal vez las rutas que están siguiendo estas personas. Lamentablemente no es fácil, por lo que pedimos también la colaboración. Y nuevamente recomendar que se haga la protección debida en los medidores, ya que estas son las personas que están siendo víctimas. Y en caso de haber sido ya víctima de estos episodios, recomendamos que se acerquen a las instalaciones o llamen a la extensión que se ha publicado en la página del municipio para poder dar las directrices para que se repare este problema, ya que se pueden dar recargos adicionales en caso de no tener un medidor en cada vivienda. Son unos 25 medidores que hasta ahora se han robado, agregó. Bueno, el día de hoy, lunes 7 de junio, hemos reportado ya 5 medidores robados. Si hablamos de en promedio en todas estas semanas, yo creo que estaremos llegando entre unos 20 a 25 medidores robados. Por lo general, como digo, son hechos se dan en las instituciones que en las noches no tienen tal vez viviendas, y sin embargo hay viviendas también que se están quedando sin medidores. Hoy ocasionalmente hubo un ciudadano de la zona de La Loma que reportó que no tenía agua desde el día viernes, y cuando nos acercamos a revisar, el medidor ya había sido aflojado con la intención de ser robado. Gracias a la protección que él tenía, no pudo extraerse el medidor, sin embargo ya estaba ahí la intención. Estos medidores no pueden ser utilizados en otros domicilios y se está investigando para dar con los responsables. En absoluto. Los medidores que son instalados, prácticamente son instalados nuevos por daños, por fallas en los medidores. De hecho, el usuario que robe este medidor no va a poder utilizar en la ciudad, ya que cada lector tiene su ruta y su número de medidor identificado. Probablemente asumimos que pueden ser utilizados tal vez en comunidades o, más seguro, por la utilización del bronce que son elaborados estos medidores para la venta. También hemos hecho ya seguimiento y acercamiento con la comisaría municipal. Ellos van a hacer ya notificaciones a los puntos de compra de estos materiales, latoneros, de chatarras, para notificarles que se debe, por ningún motivo se debe estar comprando estos materiales, ya que esto genera que sigan habiendo estos robos. Entonces, la utilidad en sí no va a ser colocarle en otra vivienda, en eso en absoluto les va a servir, porque cada medidor está con su número y cada lector tiene identificado el medidor. Los perjudicados deben instalar otro medidor nuevo, concluyó. Sí, bueno, las personas están procediendo a acercarse a las ventanillas del Departamento de Agua Potable, están informando. Lo que nosotros estamos, y bueno, es parte de la solicitud, el usuario tiene que comprar nuevamente el medidor, un medidor nuevo. Nosotros procedemos a realizar la instalación sin ningún recargo, ya que el no tener un medidor en el momento en que se haga la lectura, nosotros generamos un recargo directo según la ordenanza municipal, que son de 50 metros cúbicos. Entonces, para evitar eso, lo que sugerimos a las personas afectadas por este tipo de sucesos es acercarse para dar solución inmediata y evitar que se generen recargos que por bajo la ordenanza nosotros tenemos que proceder. Sandra Marlene González, Exprésate Morona, Santiago.